Hey, hello, hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello. Muchas gracias por la Hello, espera. teacher. Había un pequeño problema técnico que estábamos teniendo, pero ya lo logramos resolver. Okay. First, any questions for Unit 2, the vocabulary? ¿Alguna pregunta de la unidad 2? De lo que hemos visto ayer, de there is, there are. No, teacher, thank you. Ok, perfect, Sully. Ok, entonces empecemos con Otoniel. Otoniel, ¿cómo se hace la pregunta con there is? Estaría preguntando que there is a refrigerator in the living room. Casi. Is there? Eso, is there eso. Is there? Perfecto, is there. Romeo, ¿cómo sería la pregunta con there are? Are there? Are there, excelente. Entonces, lo más importante es acordarnos de que cuando hacemos preguntas, invertimos las dos palabras. Is there o are there? Y cuando hacemos la respuesta, there is y there are. Jorge, ¿qué significa esto que estamos diciendo? Is there, are there, there is. ¿Qué es lo que significa para nosotros? O que si está allí o están allí. Exacto, eso es. Simplemente si están allí. Nosotros podemos decir también como que si hay tal cosa, están allí. Eso es. Ok, there is y there are. Ok. Entonces, cuando usamos, varios grupos se enfrentaron el problema de con el, las cosas irregulares, con, por ejemplo, que querían decir del supermercado. Is there soda? Is there pasta? Okay, is there, y algunos querían decir is there a beer? Is there a soda? Pero no, porque cuando son cosas generales, cuando, por ejemplo, líquidos, granos, cosas en general, entonces, de eso solo usamos la palabra sin el A, pero usamos is there. Is there soda? Is there milk? Is there spaghetti? Is there pizza? Okay. No decimos is there a, solo la palabra general, is there. Ese es el único que era más que todo la excepción de lo que vimos ayer, que no teníamos que contar. Para los que tal vez saben un poquito más, es, la idea es que lo que es contable y no contable. Lo que es no contable, o sea, las palabras que no llevan S, good evening, las palabras que no llevan S son las que usamos con is there. Las palabras que llevan singular y plural son las que usamos con are there. Ok. Okay. It's okay. Where is the milk? Repeat. Where is the milk? Is there? Where is the milk? Correct? George? There is over there. Okay, hang on. One moment. Where is the milk? Lo estoy escribiendo para que todos puedan ver lo que está diciendo George. Okay. Where is the milk? Okay. It is over there. Okay. Perfecto, George. Okay. Ahora, George está usando el there is ahí. ¿Qué es lo que está preguntando primero? Empecemos con eso. Where is the milk? Where is the milk? Joel, ¿qué es lo que está preguntando Jorge ahí? Para los que pueden, ahí está en el chat también la pregunta de Jorge, si lo quieren ¿dónde leer. Está la leche? ¿Dónde está la leche? Ok, Jonathan, ¿dónde está la leche? Ok. Y la respuesta que decimos ahí, it is over there. ¿Qué creen que significa eso? It is over there. Está ahí, cerca de. Ok, está ahí. Ajá. Está por allá. It's over there. ¿Está ahí o está por allá? Es lo que nosotros lo interpretáramos como is over there. Okay. Normalmente porque lo puedes señalar. Está por ahí.
está por ahí, exacto, porque lo puedes identificar, lo puedes señalar, después decir, ah, ahí, está por ahí, it's over there. Okay. Okay. Ahora, ¿qué nuevamente? Is there singular? Are there plural? Okay. Is there and are there? Okay. Hoy vamos a hacer un par de cosas. Vamos a hacer una lectura. Primero vamos a escuchar, después lo vamos a practicar. Y también vamos a ver profesiones preguntando de cuál es su profesión y de qué trabaja. Antes de continuar, ¿hay alguna pregunta con este tema de is there, are there? Antes de continuar con los nuevos temas. Okay. Perfect. It's clear then. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Ms. Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Ms. Cisneros' house are white or beige, so her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Ms. Cisneros loves it. Okay. Antes de continuar, ¿hay alguna palabra que no están claros cómo se pronuncia o qué significa de la primera parte, del primer párrafo? Yo tengo una pregunta. Si te hay, ¿puedo mencionar dos? Sí, claro. Vaya, una es porch, P-O-R-C-H. Lo que estás viendo en la foto, eso donde ella está sentada, toda esa área, eso es el porch. Ah, ya, ya. Uh-huh. Y la otra es near, N-E-A-R. Excelente, near. Es sinónimo de close. ¿Sabes qué significa close? Cerca. Alguien lo dijo. Allí escuché como que... Cerca. Muy bien, muy bien. Exacto. Near es cerca. Lo mismo que close. Solo esas dos pero palabras. Cerca de... como por ejemplo, cerca de madera, algo así. No. Cerca, por ejemplo, la Plaza Merliot está cerca de Pizza Hut. Ya. Ya entendí. Teacher, donde dice, there are many books and color paintings. What is this paintings? Paintings. Paintings. There are, let me see. There are many books and colorful paintings. Painting. Muchos libros y pinturas coloridas. Excelente, coloridas. Excelente. Coloridas, thank you. Very good. Colorful paintings. ¿Alguna otra palabra? Solo una, pero creo que no sé si está bien preguntar, pero es la palabra has. Has. The house has, Excelente. Es una palabra que es significa tener o tiene. En este tener, caso, pero en presente. Sí, the house has. En este caso, la casa tiene. Ese es para he, she, it. Ajá, correcto. He, she, it. Y en este caso, estamos como es the house is it. Entonces, it has. The house has. Ok. No sé si hay alguna otra palabra. Si no, escuchamos la segunda parte.
Okay, escuchemos la segunda parte. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called hogans. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood-burning stove. Ms. Nelson teaches her guests about Native American traditions. Okay. Voy a poner igual, acuérdense, los que no lo pueden ver muy bien aquí. Arizona to learn about Native. También está en el chat. La tomé las fotos y también para los que no pueden ver muy bien, porque yo sé que a veces es difícil verlo en el celular o algo, lo pueden ver también en el chat o lo pueden ver aquí. ¿Hay alguna palabra de esta segunda parte? Yo tengo una palabra. Sí, Otoniel. Es hogan. Lo que dice está... Peter. Uh-huh. Lo que estás viendo, lo que estás viendo en la foto, ese tipo de casa se llama hogan. Eso exactamente lo que estás viendo allí, ese tipo de casa es hogan. Thank you. You're welcome. Richard, yo tengo también una pregunta. Ajá, Jonathan. La palabra west. West. Ajá. West, para las direcciones tenemos... north, norte, east, este, west, oeste. West. Pero west es oeste. West. Pero este no se dice de otra manera también. ¿Cuál? West. No, yo le digo, creo que no le dice la deletreo, la palabra es G-U-E-S-T-S. Ah, perdón, sí, sí. West. Que, tenés pues, razón. Yes. 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 Exactly. Yes. Gracias, perdón. Sí, sí, sí. Eso es el visitante, el guest. Y se dice diferente porque, por ejemplo, donde dice every year many people visit, o sea, ahí no es persona visitante. No, ahí dice many people, visitan. Muchas personas visitan. Muchas personas visitan. Ajá. Visitan la acción. Y guest es la persona, el que está visitando. Ah, sí, porque como bien diferente las palabras, por eso no... Sí, bien diferente. Sí, porque guest es solo la persona, el visitante, y visit es visitar. Ah, no sabía eso. Uh-huh. Muchas gracias. De nada. George. Wood burning stove, me imagino. ¿Ah? Madera. Wood es madera, burning es quemar, y stove es el horno. Ahora, con todas esas palabras, ¿qué cree que están describiendo allí? Wood burning stove. Sí, está temblando, no se preocupe. Está temblando. Sí, no pasa nada. Este es Salvador. No, mire, si ya sobrevivimos COVID, temblor no es nada. Ay. Ahora, ¿qué era el wood burning a mí. Stove? En inglés está temblando, teacher. Ajá. How say? Ah. Yes, no, casi. Se los voy a poner aquí. Es tremor. 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 Y tremor es porque temblando, está temblando para nosotros. En inglés se dice, it's a tremor. Okay? It's a tremor. It's a tremor. ¿Por qué? Porque no es un terremoto. Un terremoto ya sería earthquake. Terremoto. Earthquake. Uh-huh. Oh, earthquake. Okay. Quiebre de tierra. Uh-huh. Exacto. Earthquake. Okay. Ahora, viendo nuevamente, no sé,
George, ¿verdad? Estaba preguntando de wood burning stove. El horno, la cocina. Exacto. ¿Pero qué tipo de cocina? ¿Qué tipo de horno? Es un horno. No es un horno, no hay horno de madera. Ajá. Pero tiene madera. Más o menos. Nosotros simplemente le hicimos horno de leña. Horno de leña. Uh-huh. Uh-huh. Okay. No le hicimos un horno de madera, aunque madera es wood. Pero ya cuando lo quemamos, el burning ya no es wood burning. Nosotros cambiamos la palabra para decir leña. Wood burning stove. Exacto. Wood burning stove. Uh-huh. Un horno de leña. Uh-huh. ¿Alguna otra palabra? De pupusitas en wood burning stove. It's very good. Yes. Pupusas, quesadillas. Excellent. Okay. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al 2.12, 2.12, ¿ok? En 2.12, vamos a leer el artículo, una parte un compañero, otra parte el otro compañero. Y después vamos a tratar de contestar todas las oraciones, ¿ok? ¿Cómo estamos ahora? ¿Dónde están las respuestas? Las respuestas están debajo de la imagen. No es que tenemos que inventarlas. Entonces, por ejemplo, ahorita comparto. Ok. Aquí. 2.12. Ok. Vamos a leer aquí. Y si pueden ver aquí abajo, tenemos debajo de la lectura es las respuestas. Three chairs, many books, colorful paintings. Ok. Todo esto. Vamos a contestar todo lo que dicen, todas las preguntas que están ahí abajo. Okay. Eso es lo primero. Vamos a tomar tal vez unos 10 minutos para poder leerlo, asegurar que lo estamos pronunciando bien, estar seguro que no se nos pasó una palabra de vocabulario, okay, y después contestar. Si hay alguna palabra que no están seguros cómo se pronuncian, ahí voy a estar yendo yo en los grupos y solo me preguntan. Ok. Neighbors, ok. Joel está preguntando ahí antes de que empezamos. Neighbors. Neighbors es vecinos. Vecinos, neighbors. Okay. You're welcome. Let's try. Sí, todavía. ¿Hola? Sí, escucho. Ah, ok. Hola. Hola, ¿me escucha? Hola. Yo sí te escucho, Vladimir. Lili, okay. Lili, ¿lo escuchas? Hola. Lili, ¿te escucho? Sí, yo la escucho. Pero ella no sé si me escucha. Yo creo que no, porque no me escucha a mí. Así que el problema creo que es de ella, porque yo sí te escucho y vos me escuchás, pero ella no escucha. Sí, correcto. Ok. Vale, vamos a poner aquí en el chat para que ella entienda. A ver si lo ve. Hola. Sí. Hola. Hola. No escucha. Hola. ¿Lele? Sí, por momentos casi no se escucha, se ve entrecortado. Okay. Creo que es mi inter.
Okay. Y te da muchos problemas, Lili. Lo que muchas veces funciona es salir y después ingresar nuevamente, como que hace la conexión mejor. Entonces intenta, pero si te da muchos problemas, solo salí y ingresa nuevamente. Ah, ok. Ok, gracias. Ok, ¿qué es lo que vamos a practicar? Creo que se pronuncia many. Many other house. Many, ok. Vaya, ahora si querés lo leo yo y si encontrás alguna palabra tú me la decís también. Vale, dale, dale. Ok. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of the Sandra Cisneros. Miss Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has porch with a... Leo el siguiente. Dale. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American. Most people stay in a hotel, but some people stay in the traditional Native American homes. Colin Hogan's. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, buys visitors in her Hogan. 4 y 5, huh? Okay, in San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Miss Cisneros is a Mexican American writer. She is ¿cómo se pronunciaba esa palabra? No recuerdo. Famous for her interesting. Ahí ya creo que le tocaría. Ah, ok, sí. Okay. Ya estoy invadiendo las líneas. For her interesting stories. This house is the home of Sandra Cisneros. Miss Cisneros is a Mexican American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and color painting, many other houses near. Mrs. Nero's house are white or beige. So her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful. Muy bien. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Mrs. Cisneros is a Mexican-American writer. She's a famous for her interesting stories. Traditions. Every year, many people visit Arizona. Too colorful. Creo que dice boot, Mrs. Cisneros loves. Mrs. Cisneros loves. Yo creo que me emocionó. Many books. La cuarta wall burning es. No sé si se dice burning. Wood se dice, pero burning lo dejé. Está bien. Wood burning. Wood burning. Está. Wood, así es. Wood. Wood.
There's three chairs. Two beds in the floor. Esa es la tercera. In Herr Hagen. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood burning stove. Miss Nelson teaches her. Good. Esa segunda está más trabado que sí. El primero. Esa palabra, la de, ay, ¿cuál era? Traditional, no, ¿cuál fue la que me trabé? American tribes, así sería. Así sería. Tribes. American tribes. Son tribus, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tribes. Y donde dice, Nelson teaches his guests. Teaches her guests. Ay, yo había leído teachers. Teachers. Sí, sí. Teachers. Arriba dice teachers. Abajo dice teachers. Exacto. Una es que ella es maestra y la otra es que ella enseña. Enseña. Ah, ajá, esa era la diferencia. Teachers. Teacher. Ahí está, la diferencia. Vale, ok, hagamos ahora el ejercicio. Ok. La punto uno. Sí, vea. Sí. Uno. Vaya, there is Sandra Cisneros' house. There is a purple. Any book. Control X. Control V. Y la otra silla es el segundo recuadro. Lorraine Nelson House. There is. Vamos a ver. ¿Qué hay en casa de Lorraine Nelson? Sí, la de las profesiones. Ese es el último que he hecho yo, la de las profesiones. La plataforma. Esas imágenes que han mandado al grupo de profession es para hablarles ahorita. Ahorita que terminamos este ejercicio, sí, es la que vamos a usar. Algunos estaban teniendo dificultades porque no tenían computadora y se les hacía difícil en el celular estar yendo a la plataforma. Por eso le tomé foto a las... a los ejercicios que tenían que completar para que tuvieran mejor idea de lo que están haciendo. Ah, ok. Pero sí, todas esas son para la clase de hoy. Solo que terminamos de responder y después vamos a ver lo de las profesiones. Okay. ¿Pero lo vamos a responder ahorita en grupo o con usted? ¿Cuál? ¿El 2.12? Sí, donde dice there is a... De sí, eso ahorita con su grupo. Sí, sí. Por eso lo mandé la foto, porque a algunos no se les hace difícil estar en la clase con el celular y estar haciendo el otro. Entonces, por lo menos lo pueden estar viendo en el celular, aunque lo hagan después o lo escriben en otro lugar para después contestarlo. Ah, está bien. Recuérdense que ahí debajo de las fotos están lo que son las respuestas para completar there is y there are. Ah, okay. Sandra Cisneros, ahí es color from painting. Creo que es así. Creo que es así. No es ella porque dice her. Oh, sí. Tiene toda la razón. Her guess, ¿qué significa? Me dijo el teacher. Visitas. Cita. Guest. Las visitas. Visitas. Y ese Mr. Nelson. Ya entendí. Es que... ¿El qué, Jimmy? El de Nelson es mujer o varón. Nelson es varón. 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 Uh-huh.
Entonces, la Cisneros es la mujer. La pronunciación, teacher, sería Miss Nelson. Miss Nelson. Déjeme ver. Ya voy a... Que no dice Miss... ¿Es Mrs. Neros? Mrs. Neros, no. Mrs. Cisneros. No. Es el segundo párrafo. Ok. ¿Dónde aparece Nelson? Casi en el último. One moment. Mrs. Nelson teaches her guests about Native American tradition. Ah, Miss Nelson teaches. Correcto, Miss Nelson. Es mujer. Es mujer, sí, sí, Miss Nelson. Miss Nelson. Sí, porque Nelson, sí. Lorraine Nelson. Uh-huh. Es el apellido. Lorraine. Es que el nombre, el primer nombre es Lorraine, el apellido es Nelson. Tiene razón, ahí dice. Lorraine Nelson, sí. Sí, sí, sí. Si solo es Nelson, es hombre. Como en las caricaturas de las... Uy, ya se me olvidó. De los Simpsons. Ahí está el vecino, Nelson. Ah, sí. Pero como aquí dice Lorraine Nelson, entonces Nelson lo usan como apellido. Sí. Aquí en el... Ellos fueron a visitar un hotel en Arizona. Fueron como de vacaciones, digamos, a ese hotel. Y la teacher les... Excursión sería, ¿verdad? No. Ok, lo que dice es que muchas personas van a Arizona y se quedan y van para hoteles. Pero hay otros hay muchos que se quedan en hoteles, pero algunas personas se quedan en las casas tradicionales de los nativos, que se llaman esos Hogans, lo que están viendo en las fotos. Ah, ok. Hogans. Lorraine Nelson, ok, enseña Lorraine Nelson, una maestra de Arizona, invita a visitantes a quedarse en su Hogan, o sea, en ese tipo de casa. Tiene 3 sillas, 2 camas y las camas no son como las de nosotros, las camas están en el piso. Ah. On the floor. Las camas están en el piso y es una cocina de leña. Después dice, Miss Nelson teaches her guests. Ah, Miss Nelson le enseña a sus visitas sobre las tradiciones de los nativos. Ok, thanks, teacher. You're welcome. Excelente, teacher. You're welcome. Aprendí mucho, teacher. Gracias. You're welcome, Silly. There are three No sé si alguien tenía alguna duda o algo. Yo ve que algunos ya unos grupos ya habían finalizado, otros estaban como a la mitad, pero queremos estar seguros que para todos esté bien. Hay alguna, yo sé que ahí había nuevamente una pregunta de qué era guests. Guests son visitas. Ok. Guest es visita. Y hay la diferencia entre teacher, que es la maestra o el maestro, y teaches, sin la R, que es enseñar. Yo había leído lo mismo. Ah, okay. Fui yo. No fue solo usted, habían otros grupos, pero eso es importante porque tal vez a veces uno dice, solo nosotros no entendimos, ¿no? Pero créeme que a veces la misma pregunta tiene otra gente. Teacher, how do you say visitor? Ay, me cuesta esa palabra, la visitors. Pronunciación. Ajá. Solo que la S es fuerte al final. Visitors. Visitors.
Correcto. Visitors. Visitors, ok. Mm-hmm. Como dos R's, ¿verdad? Visitors. Yes, correct. Visitors. Ah, ok. Mm-hmm. Okay. Y la otra, every year many people, que sigue. Let me see. Visit. Esas dos palabras. Visit. Mm-hmm. Visit. Así, tal cual, ¿verdad? Como se, yep. Como se escribe. Visit. Como se escribe. Visit. Ah, ok. Thank you, teacher. You're welcome, Sara. ¿Y el cómo se pronunciaba los hogares? Hogan's. Hogan's. La casa tradicional, ¿verdad? ¿No? Sí. Hogan's. Hogan's. Uh-huh. Hogan's. Sí. Gracias. Y yo sé que un grupo preguntó, no me acuerdo quién, pero había una pregunta sobre la. Ahí mencionamos que hay two beds on the floor. No son, son dos camas, pero están en el piso. O sea, no son como las de nosotros. Las camas están en el piso, las casas tradicionales de ellos. Two beds, ellos duermen en el piso. Pero no se refiere como a una colchoneta, ¿no? No, honestamente, como dice, beds son camas. Probablemente usan algo similar a petates o sí. Algo así. Uh-huh. Ah, ok. Ok, solo esos. Ok. No sé si alguien tuvo algún problema con en alguna que estaban contestando que no les salía bien. Yo sé que en un grupo como que decían que lo escribían bien y que no les salía, pero era porque estaban escribiendo la primera respuesta, porch, sin la C. Se les olvidaba con escribir la C. Entonces, para todos, les recomiendo que cuando ponen su respuesta, a veces nos podemos equivocar de dedo y vamos leyendo y creemos que está bien. La más forma más fácil es copiar y pegar. Copiar la respuesta que usted ve y la que usted cree que es correcta y pegarlo en el espacio. Así no hay problema de que, lo digitó mal, le puso doble espacio o se le olvidó una letra o algo así. ¿Ok? Okay, perfect. Then let's continue. Today we're going to look at professions, jobs. Okay. Do you know any professions, any jobs? Do you know examples? For example, doctor. For example? Engineer, excellent. For example, engineer. Very good. Hunter. Mm-hmm. Counting. For example, nurse. Excellent. Nurse. Okay, good. Doctor. Doctor. Yeah. Mm-hmm. And this person. Which person? Teacher. Cashier. Teacher. Pilot. Policeman. Excellent. Farmer. Very good. Teacher. Yes. How do you say vendedor in English? Vendedor de? Porque si solo es vendedor es seller. Pero vendedor seller. Si es vendedor de carros, car seller or car salesman. Lo voy a escribir aquí. La palabra vendedor. Y constructor. Uh-huh. Constructor, builder. ¿Qué sería? Or construction worker. Dealer. El builder, el segundo que puse allí. Constructor. Builder. Uh-huh. Construction worker. Y building es edificio, ¿verdad? Correcto. Entonces la persona que construye es el builder.
Yo también he visto que algunos edificios les ponen como site. Site. Site, ajá. Yes. Así, ajá. Eso exactly. Eso significa ubicación o lugar. Ah, ¿y por qué es, sucede eso? O con, porque sí he visto que algunos edificios, no, o sea, porque sé que edificio es building, ¿verdad? Pero en algunos he visto que lo ponen como site. Sí. Cuando una empresa tiene más de un edificio, pero no le ponen building, sino que le ponen como site. Correcto, porque es el lugar. Como el, digamos que tenés un lugar o una oficina en Antiguo Cuscatlán, una en Santa Elena, una en Santa Tecla. Entonces el site se refiere que ahí en ese lugar. Ya. Uh-huh. Pues sí, esa era mi duda. Ok. You teacher. You're welcome. Okay. Igual les tomé una foto para los que no pueden ver, no tienen la compu, les cuesta, para las diferentes profesiones. Okay. Voy a compartir con ustedes ahorita para que podamos ver. Voy a pronunciar las profesiones que les enseña y les voy a explicar un poquito. En este caso, me estoy saltando lo que es el 3.1. La razón es porque la imagen de 3.1 es la primera que está ahí con las profesiones. Y como pueden ver, es bien pequeño la letra. Es bien pequeño la letra de la A a la P. Ahí, si tengan un momento, lo pueden ver, pero es lo mismo que vamos a ver aquí. Entonces, para evitar que estén ahí tratando de ver la pantalla, es más fácil ver lo que tengo aquí. Es, number one, receptionist. Receptionist. Correct. Two, doctor. 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 Three, nurse. Nurse. Right. Nurse. Hello. Yes. Nurse. Here. Pilot. 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 Good. Pilot. Flight attendant. Flight attendant. Flight attendant. Flight attendant. 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 Musician. 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 Singer. Musician. Singer. 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 Singer sirve para hombre o mujer. Para casi todas las profesiones en inglés es para los dos. Para los dos. Uh-huh. Si sale algo diferente, es mejor la excepción que la regla. Casi todas las profesiones son para ambos. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Judge. 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 Uh-huh. Police officer. Yeah. Police, police officer. Police officer. Correct. Officer. Lawyer. 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 Excellent. Lawyer. No se pronuncia la A, es como una O. Lawyer. 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 Uh-huh. Good. Lawyer. Liar es mentiroso. Correct, George. That's correct. Uh-huh. Jim Carrey, liar, liar. Mm-hmm. Then we have cook. 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 And chef. 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 Cook, chef. La diferencia es que el cook es el cocinero que normalmente, por ejemplo, Denny's, McDonald's, Wendy's, lugares así, usan cooks. Un comedor es un cook. El chef es normalmente ya alguien estudiado a restaurant. Ah, ok. El que prepara la receta. Sí, digamos que el que puede ser el que prepara la receta o que crea el menú, que normalmente ya están alguien con mucho más estudios, es el chef. Ok. Más gourmet. Más gourmet. Para el caso, uh-huh.
una consulta. Yo trabajé hace tiempo en una cadena de restaurantes que ellos tenían un nombre para cada cargo. Uh-huh. Parrillero, ah, ¿sí? Preparador. ¿A todos ellos entran dentro de cook o cada uno recibe su más su que todo? Sí, en realidad cada uno tiene su nombre correcto. Por ejemplo, sous chef, executive chef, first chef. O sea, cada uno tiene con la palabra con chef. Pero porque trabaja. Pero parrillero solo sería el cook. Cook. Ah, okay. La diferencia es, más que todo, tenés que verlo en la forma de educación. Si sacas un técnico o una licenciatura en cocina, es un chef. Okay. Normalmente son los que estudian, que tienen años de estar estudiando eso. Y el cook son lo que uno puede decir son comidas típicas, comunes, hamburguesa o alguna cosa que puede hacer cualquier persona. Ah, ok. Uh-huh. Okay. Then we have waiter. Y aquí no me acuerdo quién preguntó, pero aquí es profesiones por sexo. Aquí es profesión por sexo. Este solo es para hombres. Waiter. 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 Para mujeres es waitress. 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 ¿Qué significa waitress? ¿Quién quiere? ¿Qué significa waiter? Mesero. Mesero. Waiter. Y mesera. Y mesera. Waitress. 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 Waiter. Waitress. Correcto. Aquí tenemos 14, salesperson. 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 Alguien preguntó antes, vendedor, vendedora, salesperson. Ahora la persona, ponen la persona porque ya es para unisexo, es para hombre o mujer. Salesperson. Salesperson. Y vendor, ¿qué significa? Vendedor. Uh-huh. ¿Cuál? ¿Qué palabra dijeron? Tender. Tender. Y escuche, en ese caso, ¿cuál se usa? Chocolito, dice que queda la niña, teacher. Sí, así estoy, eso le iba a decir. Alguien que tienen, se le escucha bastante a alguien ahí. Pero ya lo arreglo. Ok. Salesperson. Salesperson es para un vendedor, vendedora. Normalmente eso es dentro de un lugar, de una tienda, un almacén, salesperson. Vendor es vendedor, pero normalmente otro tipo, digamos que al mayoreo o algo así. Eso sería un vendor, okay? No un salesperson. Después, cashier, cajero, cajera, cashier. Then, Security guard. Que, por cierto, muchas veces van a escuchar solo la palabra guard, que es guardia. Security guard. Guardia de seguridad. Pero la mayoría, cuando hablan, solo dicen guard. Pero lo correcto es security guard. Okay. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita con nuestros grupos, compañeros? Ahorita pueden ver, ya finalizamos la lección 2, que era lo último, que era la de Cisneros, Nelson, lo que leímos. Como les mencioné, el 3.0 solo era el objetivo de aprender sobre las actividades de las profesiones. No vimos este video porque es bien pequeño estas letras. Como pueden ver ahorita, es bien pequeño la letra para poder verlo en compartido. Entonces, lo que estamos viendo es las mismas profesiones, no cambian, no crean que son diferentes, son las mismas, solo que ahora vamos a preguntar y contestar. ¿Cómo hacemos las preguntas? Aquí está el ejemplo. Okay. What's his job? Number one, what's his job? He's a receptionist. ¿Por qué his? Porque his es su para hombres. Y como el número uno es receptionist, es hombre, es his job. La número dos, what's her job? Her, porque la número dos es doctora y para mujeres, su es her. Después tenemos she's a doctor. ¿Qué es la diferencia? His job, porque estamos hablando de posesión, su trabajo.
pero aquí no es su recepcionista, sino que él es un recepcionista. Y aquí, ¿cuál es su trabajo? Pero para ella, por eso usamos her. Y usamos she's a doctor, porque ella es una doctora. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer los grupos en el, y vamos, los que no tienen ahí la plataforma, está en el WhatsApp. Solo lo vamos a hacer oralmente. Ahí después lo pueden escribir. Pero ahorita la idea es practicar oralmente. Haciendo la pregunta, what's his job? What's her job? Fíjense si es hombre o mujer. Y el compañero, la compañera, van a contestar. He is a or she is a. ¿Ok? Hi. Hey, Julie. ¿Otoniel? Hi. ¿Qué pasó? No pudieron entrar. ¿Todo bien? Sí, no me daba el audio. Ah, ok. Pero hoy ya sí. Sí, hoy ya sí. Ok, perfect. What his job? Casi, Lily. Tenés que hacer la S, la primera S más fuerte. Lo voy a decir yo y practiquemos. Ok. What's? Okay. What's? His job. His job. Correcto. Lo que te quieres enfocar, Vladi, es cuando escuchas a Lily, asegurarte que diga la primera S. Porque lo que estaba diciendo es, what his job. Pero hay una S. Entonces, tienes que asegurarte de la what's. What's his job. What's. Okay. What's his job. Y cuando his job. Correcto. Y igual cuando le toca a Vladi, Lily, fíjate que él lo diga correctamente también. Porque esa S en realidad es una palabra. Es el cero estar. ¿Okay? Sí. Ajá. Sería his a receptionist. Correct. Okay. Okay. What her? She's a doctor. She's a doctor. What's her job? Jorge. Y yes. La primera S lo tenés que hacer más fuerte. Se te what? Está saliendo. Eso, what's. Eso, what's. Her job. Uh-huh. What's she's her job? She's a nurse. Correct, Arturo, correct. Okay. The police officer. Fíjense en el número, porque si no sigue el orden del número. Ah, si no me va a salir aparece. Mala. Sí, correcto. Vaya. Entonces, what his job? He is a police officer. Casi. Yes. Todo tu idea es correcto, Sara. Solo que la primera S la decís demasiado suave. Tenés que hacerle una S ahí como que what's. What. Eso. Porque what's, lo estás diciendo muy suave. Uh-huh. What's his job? Es que siento que. Uh-huh. Y acordate que ahí no es he. What's his. Bravo. Unía la frase. What's his job? Exacto, porque son doble S. What's y músico. Y his. Uh-huh. Wow, okay. Romeo, what? Músico la es. Músico. Es musician. Musician. Ah, no andábamos tan perdidos en la pronunciación. Musician. Musician. Shen. Musician. Ajá, musician. 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 Okay. Musician. Gracias, teacher. You're welcome. La siete. Quiero ver. What's her job? She is a singer, ¿verdad? Correct. She's a singer. Uh-huh. La ocho. Estimado Nelson, la pregunta dice, what's her job? Oh, decilo otra vez, Andy. What's her job? Casi. What's her? Her. Okay. What's her job? Her. Uh-huh. Voy a anotar eso por aquí. Her. Uh-huh. Good. Good. La ocho es. Yo hago compras. Entonces.
Entonces, de las compras teacher. En la empresa. Con razón, ¿sabe? ¿Cómo es, teacher? Encargada de compras. Ajá. Ah, o encargado de proveeduría, más sí. Sí, Luis, pero ese es lo que son tu responsabilidad. ¿Cuál es el nombre de tu posición? Así, encargado de proveeduría. ¿De verdad? Sí. Provider. Provider. Ajá, responsible for provider. Responsible provider. Casi, responsible for. Responsible for. Provider. Provider. Uh-huh. Sí. Sí, porque toda la vida he hecho account auxiliary, pero hoy no, ya me lo cambié. Sí. Sí, es que más que todo, es que fíjate que bien raro porque es la posición es como una descripción, no en sí es una cosa, sino que ya te dice la acción. Okay. Teacher. Ajá. Y entonces yo le formulé la pregunta a Eli. Y le dije, bueno, Maya me corrigió también, pero sería la pregunta, la formulada sería, what is your job? Yes, correct. What is your job? What is your job? Exacto. Y si no quieres decir la palabra is, o sea, la larga, que lo común es la contracción, what's. What's. What is. No, ya no lo decís, solo decís la primera S, what's. Your job. Your job. Que es lo que en la mayoría de casos lo vas a escuchar de esa forma. Sí es correcto. What is your job? Pero la mayoría de gente no le gusta, o sea, le gusta decir contracciones cuando es posible. What's. Ok. ¿Por qué esa diferencia, teacher, en que se puede decir what is? Es que solo porque es una contracción. O sea, en español no tenemos contracciones. No. Pero a lo que me refiero, perdón, a lo que me refiero es que a veces el what are es como se está preguntando y se ocupa con el pronombre you. Ah, sí, pero son diferentes porque you y your. Uno, you es tú y el otro es tuyo. What's your job es para posesión. ¿Cuál es de tuyo? ¿Cuál es tu trabajo? Ah, ok. Uh-huh. Por eso okay, es que se lleva la, por eso se lleva la R. What's your job? Mm-hmm. Ah, okay. Thank you. You're welcome. You're welcome. Okay. Flora, what? A Flora, preguntémosle. Ok. No sé si a todos les quedó bien o claro cómo se hace la pregunta para preguntar de profesión. Yo sé que un grupo preguntó ahí, si le preguntamos no de él o de ella, pero de ti. Entonces ese sería your, what's your job? Si yo le pregunto a Victor, what's your job? Es para él. Pero si yo le digo, what's his job? Estoy hablando con Víctor, pero estoy preguntando sobre Roberto, por ejemplo. Or what's her job? Estoy hablando con Joel, pero estoy preguntando sobre Zully. Entonces usamos de your para preguntarte de tu trabajo. His para el de él, her para el de ella. Okay. Ahora, como pueden ver, hoy estamos en la 3.2. Significa que por lo menos para mañana ustedes deben de haber finalizado la plataforma hasta la unidad 2. ¿Por qué? Porque no quieren quedarse atrás. Incluso quieren estar un poco adelante. Les va a ayudar para poder escuchar la pronunciación y poder practicarlo antes de clase. Pero yo sé que a veces no tenemos el chance y se nos va el día. Pero traten de estar al día porque esta semana van a tener que hacer, ya al finalizar la unidad 3, van a hacer un examen de la unidad 1, 2 y 3. Entonces es importante para que vayan tomando y agarrando esas notas y estar repasando. ¿Ok?
mañana vamos a iniciar, vamos a continuar practicando más de haciendo las profesiones, hablando, haciendo las preguntas. Pero no sé si hay alguna duda para los de hoy. Sí, teacher, I have one problem. Okay. And I have a problem. En la 11. Okay. No me sale correcta la respuesta. ¿Qué pusiste? He is a cook chef. Se lo voy a escribir porque así mismo la no, tengo. No, no, no. Creo que solo tienes que solo poner. Selecciona una. Solo selecciona una. Selecciona una. Ya sea cook o chef. Uh-huh. O sea, ahí aparecen los dos nombres porque son sinónimos, pero vos solo vas a decir una cosa, no vas a decir eso. Ajá, no vas a decir las dos. He's a cook o he's a chef. Por eso no me salía. Oh, sí, ya lo puse, ya me salió. Ahí está. Ah, ya ve. Correcto. Ok. Ok. Perfecto. Ok. Entonces, acuérdense, traten de estar ya hasta la completada, hasta la unidad 2. Mañana vamos a continuar con las profesiones. Aparte de preguntar cuál es tu profesión, vamos a hablar más sobre los temas de dónde trabajas, qué haces, qué hace él, dónde trabaja ella. Vamos queriendo practicar eso. Entonces, si tienen chance, miren los videos, los siguientes dos videos. Les va a ayudar mucho para cuando estén en la clase poder hablar y que se les salga más fluidamente. ¿Ok? Ok, teacher. Ok, excellent. Okay. All right. Good night. Hey, see you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night.